Lady Oscar, la Rosa de Versalles. Esta historia empieza con uno de los mejores openings que he escuchado. Recuerdo que se me quedaba en la cabeza durante todo el día al escucharlo. En 1755 nace una bella niña. Su padre, que era un general del Imperio Austriaco, esperaba que su sucesor también sirviera a la familia real. Al inicio se enojó por haber tenido una hija mujer, pero rápidamente cambió de opinión. Ya está decidido, tendrás que ser hombre, te llamarás Oscar. De esta manera educan a Oscar para que sea el mejor de los soldados, teniendo a su lado siempre a su fiel vasallo, pero también su mejor amigo, André, con el que se había criado. Oscar, ¿acaso no piensas ir a Versalles? Se abrió un puesto para comandante de la Guardia Imperial y el rey, en son de burla, dice: si Oscar derrotara en duelo a Girodel, ella sería la comandante. Girodel es el hijo de un conde y un excelente espadachín. Si Oscar ganaba, ella sería quien cuide a la princesa de Austria, María Antonieta. Oscar derrota fácilmente a Girodel. Además, acababa de terminar la guerra entre Austria y Francia y se firmó un acuerdo de paz. Se firmó una alianza histórica. Se decidió que María Antonieta se desposara con el príncipe francés. Y ahora, Oscar estaba a cargo de su seguridad personal. Ella frustra la suplantación de la princesa María Antonieta, que había sido ordenado por el duque de Orleans. Oscar llama la atención de la princesa, la cual se sorprende de que Oscar sea una mujer. Tan valiente, lástima que sea mujer. ¿Qué? ¿Es una mujer? ¡Ah, qué desilusión! Después del matrimonio de María Antonieta, se crea un conflicto con una de las amantes del rey de Francia, Madame du Barry, porque María Antonieta no le dirige la palabra porque no la creía digna de ese palacio, ya que había escalado a la nobleza por ser dama de compañía. ¿Cómo es posible que una mujer así entre al palacio de Versalles? A ese tipo de mujeres mi madre las azotaba y las enviaba a un reformatorio. Y en ese tiempo la regla era que si la reina no te dirigía la palabra, no podías hablarle. Pero finalmente, por petición de la reina de Austria y del mismo rey de Francia, María Antonieta termina por ceder. A todo esto, Oscar valientemente llega a evitar varios de los intentos de asesinato a la familia real y de esta manera se gana su confianza. Mi obligación como comandante de la guardia es proteger al príncipe y a la princesa. La princesa asiste a una fiesta de disfraces en París sin permiso del rey. Sin embargo, es escoltada por Oscar para evitar percances. Es aquí donde se enamora a primera vista de un joven conde sueco, Axel von Fersen. La mujer más hermosa de Versalles y el noble más apuesto de toda Europa. Un amor que pasaría a la historia. Había dado principio sin que ellos mismos se hubiesen dado cuenta. El rey cae del caballo y queda muy mal herido, pero después ven que los malestares no se debían al accidente, sino que le diagnosticaron viruela. ¡Oh! ¡Son las manchas rojas! ¡Tiene viruela! El rey está condenado a morir irremediablemente. Madame du Barry se ve desprotegida y teme por su vida si el rey muere, así que pide a Oscar que interceda por ella con la princesa María Antonieta, pero Oscar la rechaza. Recapacitáis demasiado tarde. Debisteis haber adoptado una actitud menos agresiva hacia la princesa María Antonieta. El rey muere y María Antonieta y su esposo asumen la corona, mientras que Madame du Barry es enviada a un convento, pero la narradora nos cuenta su triste final. En 1793, después de ser juzgada por el Tribunal Revolucionario, se le encerró en la prisión de la Greve, de donde fue enviada a la guillotina. Por otro lado, una chica muy pobre llamada Jane logra escalar socialmente debido a la buena voluntad de una marquesa que conoció por la calle. Es increíble que en tan poco tiempo hayas dominado el arte de la danza, el del piano, y también hayas aprendido a expresarte como una dama distinguida y bien educada. Jane se va de su hogar para buscar fortuna y no morir de hambre, pero su hermana Rosalie la encuentra de casualidad un día. Tenía miedo. Pensé que no ibas a querer recibirme en tu casa. Si pudieras facilitarme un poco de dinero, yo te juro que te lo pagaría. Pero para evitar ser descubierta, la hace pasar como una ex sirvienta suya y hace que su prometido la azote para que no le queden ganas de regresar. ¡Te vas a arrepentir! ¡Nunca volverás a amenazarla! Pensé que me quería, pero solo soy un estorbo. Al final, Jane y su prometido matan a la marquesa y queman su casa, no sin antes haber falsificado su testamento para quedarse con toda su fortuna. Oscar llega a conocer a ambas hermanas y termina ayudando a Rosalie con una moneda de oro.
María Antonieta vuelve a ver al conde von Fersen y es muy evidente el favoritismo que tiene por su compañía, tanto que todo Versalles habla de sus supuestos amoríos, así que Oscar es ascendido ahora a coronel de la Guardia Imperial y le pide a von Fersen que se marche a su país para evitar causarle problemas a la reina. Es preciso que abandones Francia a la brevedad posible, te lo imploro. Von Fersen abandona el país sin despedirse de María Antonieta. La reina siente un gran vacío y lo compensa organizando lujosos bailes y comprando carísimos vestidos. A todo esto, Oscar tiene un duelo con el duque de Germain debido a que este la humilla por ser una mujer. Soy el poderoso y noble duque Enrique Sebastián de Germain y usted es una joven orgullosa y engreída. Tratan de arreglar el duelo para que sea Oscar la que pierda, pero ella termina bloqueando el disparo enemigo y le devuelve el disparo en la mano, ganando así el duelo. Sin embargo, es castigada por la misma reina. Oscar, lo que hiciste es realmente inconcebible. Te ordeno que no abandones la mansión de los Georges durante los próximos 3 meses. Durante ese tiempo, Oscar desobedece y va a las tierras que le pertenecían a su familia, logrando ver así que todo el pueblo estaba sumergido en la miseria absoluta. Siempre hemos trabajado arduamente porque no podemos comer algo mejor que patatas con sal. Ahora, la reina María Antonieta se hace muy amiga de Madame de Polignac y ella se aprovecha de la influencia que tiene manipulando a la reina a su beneficio. Lady de Polignac, ¿os agradaría que fuésemos buenas amigas? Quiero que vengáis a vivir al palacio para que podamos charlar en cualquier momento que yo lo desee. Madame de Polignac induce a la reina a que vaya a la casa de apuestas clandestinas engañándola para pagar sus propias deudas. Regresando a la historia de Rosalie, su madre es atropellada por un carruaje que casualmente pertenecía a Madame de Polignac. Y antes de morir por las heridas, ella le confiesa que no era su verdadera madre, sino que ella es hija de una noble llamada Martí Gabriel. Mamá, no me dejes. ¿Qué voy a hacer si tú te vas? No tengo a nadie más en el mundo. Rosalie va a vengarse al palacio, pero es detenida por Oscar, la cual le ofrece entrenarla para cumplir su venganza. Si deseas enfrentarte a esa mujer y tener posibilidades de derrotarla, será necesario que aprendas a manejar la espada como toda una experta. Rosalie ve por fin a Madame de Polignac y la reconoce como la asesina de su madre. Va a apuñalarla, pero Oscar la detiene y la hace recapacitar, no sin antes dejarle una amenaza a esta noble. Ha jurado vengar su muerte a una costa de su propia vida. ¿A costa de su propia vida? Madame de Polignac ve en Oscar a alguien peligrosa porque tiene el favor de la reina y está evidentemente en su contra. Así que manda a matarla en múltiples ocasiones y en uno de esos intentos, Oscar queda malherida por tratar de defender a Rosalie, pero llega von Fersen a su rescate y al despertar, Oscar queda encandilada con él. Fersen, sois vos. No estaba soñando. No fue una ilusión. ¡Qué felicidad experimento al volver a veros! Al parecer, Oscar se había enamorado de von Fersen sin darse cuenta. Mientras tanto, la reina y von Fersen se encuentran de casualidad en el bosque y se confiesan su amor por primera vez. Os suplico olvidar que soy la reina. Necesito expresar mis sentimientos. ¡Oh, Fersen! ¡Os amo tanto! Pero a su vez que esto pasaba, ocurre una tragedia en un baile de Versalles. La hija de Madame de Polignac se lanza desde lo alto de una torre debido a que su madre la obligaba a casarse con un duque de 41 años cuando ella solo tenía 11. ¡Qué feliz soy! ¡Adiós! Madame de Polignac perdió a su hija, pero también se revela que la madre biológica de Rosalie era la misma Madame de Polignac. ¿Qué pasará cuando Rosalie se entere de que su madre es la mujer a quien tanto odia? Von Fersen se da cuenta que los rumores entre él y la reina surgen nuevamente y para evitar dañar la imagen de su amada, vuelve a partir. Pero esta vez, aún más dolido porque ya sabe que María Antonieta lo ama. Así que decide marcharse esta vez a apoyar a la guerra en Estados Unidos. Cuida de María Antonieta, por favor. ¡Fersen, a dónde vas! ¡Fersen!
Jane, la hermana de Rosalie, comienza a enriquecerse a base de engaños, pero el peor de todos fue cuando engaña al cardenal llevando a una impostora ciega, haciéndola pasar como la misma reina para que el cardenal sea el aval de una joya de 11 millones de libras. Acepto, acepto gustoso. Será un honor respaldar económicamente la adquisición de ese collar. De esta manera, Jane tendrá el collar para poder vender cada joya por separado. Sin embargo, Jane es capturada y acusada de robo y falsificación. Se determina que ella es culpable, pero al final termina por acusar a la reina y dice que todo fue por orden suya. Y como todos estaban en contra de María Antonieta por despilfarrar el dinero, disminuir las audiencias y subir los impuestos, se genera el caos. La culpable es María Antonieta, reina de Francia. La verdadera culpable es esa vanidosa indeseable austriaca. Aún así, es condenada de por vida y marcada como una ladrona. Jane se había convertido en un ícono en contra de la reina, así que le ayudan a escapar de prisión y hacen que redacte 5 libros autobiográficos en donde acusa a la reina, a Oscar y a Madame de Polignac de corrupción y despilfarrar las arcas de la corona. Oscar llega a arrestar a Jane, pero ella, al verse atrapada, decide terminar con su vida haciendo explotar el convento con pólvora junto a su esposo. Perdóname, por favor, Nicolás. No soportaría quedarme sola. Espero que lo comprendas, amor mío. Mientras tanto, en la familia real, la reina da a luz al príncipe y decide ya no dar más audiencias públicas, trabajo que era fundamental en una reina para poder escuchar los problemas del pueblo y de los nobles. Ella quería dedicarse a cuidar a este primogénito, Joseph. Os comunicaré una noticia maravillosa. Su majestad ha dado a luz un hermoso varón. Varios años han pasado y Von Fersen regresa de la guerra de Estados Unidos. Se hospeda en la casa de Oscar y ella por fin se da cuenta de lo que siente por Fersen. Fersen ya no pretende acercarse a la reina María Antonieta. Tal vez haya una esperanza para mí. Tendremos oportunidad de tratarnos más porque yo amo a Hans Axel von Fersen. Pero parece que Fersen no le corresponde. Incluso le dice: nunca llegaré a entender por qué Dios decidió que debía ser mujer. Creo que fue un error. Así que Oscar decide renunciar al amor de Fersen. Sin embargo, antes de hacerlo, asiste a un baile de palacio vestida muy elegante y femenina. Cautiva a Fersen con su belleza, sin decirle una sola palabra. Ella solo quería que Fersen la tomara entre sus brazos antes de renunciar a él. Ya puedo renunciar a él. Lo haré. Esta noche me ha dado la fuerza para hacerlo. Pero la vida de Oscar y los que la rodean están llenas de tragedia. Aparece un ladrón de nobles que reparte el botín con el pueblo y le dicen el Caballero Negro. Oscar le pide a André disfrazarse del Caballero Negro para poder atraparlo. Y cuando están luchando, el Caballero Negro corta el ojo izquierdo de André. ¡Oh, mi ojo! ¡Mi ojo! A todo esto, Oscar se entera que Rosalie, quien había ido a vivir con Madame de Polignac por un chantaje, se había escapado de esa mansión y no se sabía nada de su paradero. Además, la herida del ojo izquierdo de André, debido al esfuerzo por seguir siendo disfrazado como el Caballero Negro para poder ayudar a Oscar, terminó por empeorar y ahora está afectando su ojo derecho. Oscar le dice a André que piensa renunciar a la Guardia Imperial y que sus servicios ya no serán requeridos. André enloquece y por un momento desgarra las ropas de Oscar y trata de forzarla. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres de mí, André? Perdóname, Oscar. Te juro que por lo que me resta de vida no volverá a pasar algo así. Aquí ya es muy evidente que André siente algo muy fuerte por Oscar y termina confesándoselo. Te amo profundamente. Eres el amor de mi vida. Oscar pide a la reina que acepte su renuncia y ahora le permita liderar a los guardias del ejército que están conformados por hombres del pueblo. Mientras tanto, André termina enlistándose en el mismo regimiento que Oscar ahora dirige. Pase lo que pase, pienses lo que pienses, soy la única persona capaz de protegerte. Con su permiso, comandante.
Sin embargo, ningún hombre del regimiento la respeta por ser una mujer. ¿Es cierto lo que dice, que nuestro comandante es una mujer? No estoy dispuesto a recibir órdenes de una mujer. Pero todo cambia cuando Oscar demuestra que puede derrotar al hombre más hábil de ahí, Alan. Y además, también cuando se pone de su parte cuando iban a fusilar a uno de ellos por vender su rifle para obtener más comida. Dicen que te declararon inocente. Es cierto, gracias a esa comandante mujer. ¿Fue la comandante? Entonces no es una delatora. Comienzan las revueltas en París por los altos impuestos. El pueblo comienza a atacar a los nobles y esto incluye a Oscar. Pero es salvada nuevamente por Von Fersen, quien después de rescatar a Oscar, le confiesa que está enamorado de ella. Oscar, debes saberlo. Te amo. ¿Qué? No me había atrevido a decírtelo, pero ahora que ya lo sabes, iré a buscar a André. Los impuestos siguen incrementando y nos damos cuenta que Rosalie se había casado con el caballero negro, Bernard, quien era amigo cercano de Robespierre. Ya sé, se casaron. Poco tiempo después del incidente de la Noche Negra. Es maravilloso, felicidades. Ambos estaban involucrados en la Revolución Francesa. Era tanta la presión que ponía en el pueblo que el rey tuvo que convocar a una asamblea con representantes del pueblo, del clero y de los nobles. Pero tuvo que cancelarse debido a que el primogénito del rey murió debido a una enfermedad incurable para ese tiempo. ¡Joseph, no dejes a tu madre sola! Oscar comienza a sentirse bastante mal y tose con sangre. Sabe que no le queda mucho tiempo de vida. En esos tiempos, la tuberculosis era una casi sentencia de muerte. El rey, muy preocupado por las exigencias, ordena que ningún representante del pueblo entre al parlamento. Pero Oscar, al ver este atropello, decide desobedecer las órdenes reales y abre las puertas del parlamento para todos. ¡Atención, soldados! ¡Abran las puertas de enfrente y dejen pasar a la asamblea a los representantes del pueblo! Van a destituir a Oscar por desobedecer las órdenes del rey, pero le dan una nueva oportunidad y le ordenan ahora desalojar a todos los hombres que están dentro de la asamblea por la fuerza, con la libertad de disparar a matar. ¿Qué? ¿Disparar a matar? ¿Qué está diciendo, señor? ¿Son los representantes del pueblo de Francia? ¿Ellos son a los que quiere que matemos? Oscar se niega y todo su regimiento la sigue, desligándose completamente de las órdenes del rey y uniéndose a los derechos del pueblo. Eso se considera una traición y deciden ejecutar al regimiento completo de Oscar, pero son salvados debido a los reclamos del mismo pueblo. ¡Liberen inmediatamente a esos 12 soldados! ¿Quieren que nuestra hermosa ciudad de París se convierta en un océano de sangre por solo 12 hombres? Robespierre lidera la revolución y llama a las armas contra el Palacio de Versalles. Van a quemarlo todo. Tomen sus armas y peleen. Ha llegado el momento de levantarnos contra la opresión. Los ciudadanos deben defender sus derechos. La reina le pide a Oscar que cuando todo este conflicto pase, sea ella quien la proteja. Pero Oscar le dice que ella ya se ha retirado de la Guardia Imperial. Oscar, pero ¿por qué lloras? Como si no fuéramos a vernos nunca más. Oh, wow, Oscar. Oh, wow. Ambas saben que ya no volverán a verse otra vez. André y Oscar saben que es posible que también ellos no vuelvan a verse. Así que André reafirma su amor por Oscar y sorprendentemente Oscar lo corresponde. Te amaré mientras yo viva. André, yo también te amo. André Grandier. Cuando estás conmigo, me dan ganas de vivir. Ambos pasan esa noche juntos y al día siguiente Oscar recibe las órdenes de disparar a discreción a la gente que haga disturbios, así que decide renunciar para siempre al imperio. Su regimiento la sigue, pero ella les dice: caballeros, ahora soy la esposa de André Grandier y planeo dejar mi huella de mujer con el papel de su esposa. Es en ese momento cuando comienza oficialmente la Revolución Francesa. La sangre corre por doquier con el pueblo armado yendo en contra de los nobles. El regimiento de Oscar ayuda retrasando el ataque de los soldados armados mientras que el pueblo forma sus barricadas. Pero son 500 soldados del imperio listos para atacar. ¡Son los soldados de la Guardia Real! ¡Nunca deben mostrar miedo ante ellos! ¡Ataquen! La mitad del regimiento de Oscar termina muriendo. Incluso André termina por quedarse ciego y una tragedia más se suma. Una bala que iba para Oscar perfora el corazón de André. Su bala alcanzó a André. Una bala atravesó su corazón de lado a lado.
Desgraciadamente, ya no hay nada que hacer. No puede ser, no ahora que nuestro amor nace. No puedo morir en este momento. A pesar de la muerte de André, Oscar se levanta para seguir luchando y se da cuenta que el pueblo tiene 12 cañones, pero ellos no saben cómo usarlos. ¡Apunten los cañones a 45 grados! El regimiento de Oscar se encarga de tumbar las murallas de Versalles con los cañones. De esta manera, el pueblo podrá entrar al castillo, pero el capitán enemigo se da cuenta que debe eliminar a Oscar y hace que todos los soldados apunten sus rifles contra ella. ¡Atención! ¡Todos apunten hacia ese comandante! ¡No fallen! Oscar es alcanzada por varios disparos y queda herida de muerte. ¿Qué sucede? No escucho el sonido de nuestros cañones. Tienen que disparar. Sigan disparando. La Bastilla debe caer. Oscar muere dedicándole los últimos pensamientos para André y una hora más tarde, la Bastilla se rindió ante el pueblo. La mayoría de nobles murieron decapitados después de esta revolución. La reina trató de escapar con la ayuda de Fersen, pero la atraparon y vieron que solo en unos días el cabello de su reina se había vuelto completamente blanco. Robespierre, que había tomado el poder, dice que el simple hecho de que la familia real siga con vida es peligroso, así que los condena a todos a la guillotina. Finalmente, Rosalie y su esposo van a buscar a Alan, que fue el único amigo de Oscar que sobrevivió, para poder escribir las crónicas de la Revolución Francesa y poder incluir a Oscar y a André como parte importante de ella. Y de esta manera termina la historia de Lady Oscar, la Rosa de Versalles. Sin más, nos vemos pero en el próximo video.